Hola, encantada de saludaros. Para que ubiquéis más o menos el papel que represento, que os voy a contar, nosotros estamos, las redes en general, estamos entre las agencias y los medios. ¿Vale? Ofrecemos nuestros servicios a los medios para vender sus espacios publicitarios, digitales en este caso. Entonces, ¿qué problemáticas nos hemos encontrado de cara a la puesta en marcha del Reglamento General de Protección de Datos? Luego voy con ePrivacy. Pues os voy a decir que todo ha sido problemas, absolutamente todo. En una primera instancia, la problemática era ¿qué somos? ¿Somos responsables? ¿Somos encargados del tratamiento? ¿Qué somos y qué papel jugamos en todo esto? ¿No? Porque así a priori dices, bueno, somos encargados. Pero, como comentaba Rodrigo, nos obligó a llevar a cabo un estudio pormenorizado de qué era lo que hacíamos, qué es lo que hacemos, qué acceso a datos tenemos, etc. Ahí surgía otra pregunta. Datos. Estamos hablando del mundo digital. ¿Qué son datos personales? ¿No? Hay una primera aproximación que decía, bueno, la IP es dato personal. Pero la inmensa mayoría de los actores en el mercado publicitario digital no tiene acceso a una IP completa. Estamos hablando de una IP España. ¿IP España es un dato personal? ¿Datos de campaña como impresiones, clics, CTRs es un dato personal? Hasta ahí, bueno, pues decíamos, pues todo esto no. ¿Nosotros tenemos acceso? No. Vale, pues no estamos hablando entonces de datos personales. Esto os lo cuento porque nos llegó en una ocasión un DPA, un contrato de encargados de tratamiento de 14 hojas, con datos de cliente, datos de proveedor, etc. Y mi respuesta a ese DPA fue, perdón, ¿de qué datos estamos hablando? Y me dijeron, de impresiones y clics. Dije, ¿y 14 hojas, de verdad? Para hablar de impresiones y de clics. Bueno, pues lo primero que tuvimos que determinar era, en el contexto digital, cuándo estábamos hablando de datos personales, cuándo no, y cuando estábamos perfilando, que quizás sea el punto más sensible y el que menos se ha tratado, ¿no? Siempre por herencia del SSI hemos ido a hablar de cookies, hemos ido a hablar de qué coge cada cookie, muy bajado de detalle, tiempo de permanencia, etcétera, todo cuestiones muy técnicas, pero al final quizá lo más sensible cuando estamos hablando de una protección efectiva al usuario es el perfilado, que sí tiene lugar en Internet. No para las campañas directas o contextuales de quiero una campaña en este site porque me interesa la marca, pero sí en toda esa evolución hacia el mundo programático que ha tenido lugar, donde ya el medio ha dejado de tener tanta importancia para pasar a ser el usuario que hay detrás, ¿no? Entonces, claro, todo eso en nuestro caso, que somos intermediarios, pues ha sido una auténtica locura de cara a definir qué somos, cuáles son nuestras responsabilidades, cara a los medios, cara a las agencias, cara al mundo programático. Nosotros en nuestro caso no tenemos una tecnología propia, con lo cual no tenemos cookies propias, pero nuestros compañeros alemanes sí son dueños de una tecnología. Eso lo que ha implicado para ellos es que han tenido que cambiar muchísimos procesos para adecuarse a todas las exigencias del reglamento de tiempo mínimo de permanencia, de guardado de información, y aún así desde un poco la perspectiva del miedo, ¿vale? Ese conservadurismo del que hablamos en Alemania, no os podéis ni imaginar, ¿no? Entonces, bueno, sí ha tenido que cambiar muchísimo los procesos, evidentemente ha bajado las cifras de negocio, han bajado, pero la diferencia es que como todavía en España la Agencia de Protección de Datos se tiene que pronunciar acerca de las diferentes situaciones que se dan en publicidad digital, que no se dan cuando estamos hablando de una base de datos o no se dan cuando estamos hablando de usuarios registrados en determinadas páginas, que ahí sí hay nombres, apellidos, etcétera, o datos, lo que son más lo que solemos entender como dato en sí mismo. Pues evidentemente estamos haciendo que prevalezca un poco todavía la parte de negocio más que el cumplir con el reglamento al 100% en aquello que se puede, porque no olvidemos que hay muchas muchos artículos de reglamento con el que no vamos a poder cumplir en digital de una manera tal y como lo exigen a priori.
Ejemplo, un usuario ofrece su derecho a decir, oye, quiero que me digas desde cuándo tienes datos míos, qué datos tienes y tal. Pues es que eso, o cuándo di yo el consentimiento o el historial de consentimientos que yo he dado. Eso se almacena en una cookie. En el momento en que ese usuario haya borrado cookies, hemos perdido toda, absolutamente toda la información. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ofrecerle esa respuesta? No, o sea, hay muchas cosas que todavía están por matizar y que la gente poco a poco pues, se irá pronunciando como está haciendo hasta ahora. Pero bueno, es verdad que está siendo muy complejo todo. Poquito a poquito pues, se van tomando determinadas decisiones, se van viendo cómo está el mercado, hacia dónde va y por supuesto, pues, como decía Rodrigo, analizando todos y cada uno pormenorizadamente todos y cada uno de los proveedores con los que trabajamos, de si cumplen o no cumplen, tenemos contratos con todo titiribundi, hablando de pronto con, pues, de, ¿tú cumples? Sí, yo cumplo. Vale, pues ya está. Luego otra cosa muy común que nos ha sucedido, y con esto ya no he tenido pruebas así rápidamente, son estos contratos de encargado de tratamiento donde te dicen quién eres tú, cuáles son tus responsabilidades, y quién soy yo y cuáles son. Y nos está costando mucho y hemos tenido como que evangelizar mucho en el sentido de, bueno, dime quién eres tú y qué haces con los datos y yo te cuento que soy yo y qué hago yo. O sea, garantízame que tú cumples y yo te cuento lo mío, ¿no? Pero no puedes decir en un contrato, y esto lo digo un poco porque es una práctica muy común y se hace con la mejor de las intenciones, pero no es de todo correcto, decir yo soy esto y tú eres el encargado y tienes que cumplir con esto. Pues no necesariamente, ¿vale? Entonces, eso como parte de la responsabilidad proactiva, que es una cosa que sí que ha repetido la agencia en numerosas ocasiones. Y privacy realmente no cambia demasiado el panorama respecto a ahora, porque toda esta definición a nivel legal tiene sus implicaciones a nivel técnico, están en distintos puntos de desarrollo. A nivel técnico, efectivamente, se han desarrollado los TMPs, no sabemos todavía si será una solución que apadrine la Agencia de Protección de Datos o no, pero bueno, a priori parece que es lo más adecuado. En estos TMPs, por defecto, la cookie, donde el usuario dice si sí o si no acepta las cookies en general o por propósitos, por defecto es global. Eso quiere decir que todos los que tengan integrados los TMPs de la IAB van a recibir esos consentimientos independientemente de que el usuario haya contestado en su web o no. Con lo cual, el hecho de hacerlo en el navegador o no, no debería, pienso que no debería tener grandes repercusiones en cuanto a la posibilidad de recogida y uso de datos. Sí, interesante. Muy bien, muchas gracias. Libia Bilbao, directora general comercial de Confidencial, profesional con más de 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación. Ha tenido la oportunidad de trabajar para las principales editoriales de este país durante los últimos 8 años con puestos relevantes.